Cuando quieras, Karina, buenas tardes. Bueno, muy buenas noches, buenas tardes para algunos. Este Es un gusto estar con todos ustedes compartiendo eh, un martes más eh, y esta vez hablando un poquito sobre lo que es la epidemiología de la sepsis, eh, una mirada en Latinoamérica. Eh, es un placer tenerla acá con nosotros, lo que es el doctor Adrián Ávila Hillary. Él es, un, es una persona súper importante, especialista en medicina crítica y terapia intensiva, especialista en auditoría médica y gestión de calidad por la Universidad Mayor de San Andrés, eh, La Paz, Bolivia, eh, miembro del Consejo de la Federación Panamericana Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, PEPINTI, expresidente de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva eh, en los años 2019 a 2020. Director del Comité de Medicina Crítica de las Alturas, también por la FEPINTI, docente titular posgrado de la residencia médica en Medicina Crítica y Terapia Intensiva por la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia, y coordinador del proyecto Sepsis en Bolivia. Doctor, un gusto tenerlo con todos nosotros. Así que, bueno, adelante. Muchas gracias. Karina, por la presentación, muy honrado de compartir estos minutos con, con ustedes, pues eh, si me permiten compartir la pantalla. ¿Pueden ver la pantalla? Hola. No, aún no la podemos ver, Doc. En la parte inferior donde dice compartir, eh, clicéle aquí y, y póngale compartir pantalla. Ahí la vamos a poder eh, visualizar. No. Bueno, queremos agradecer hasta que el Doc puede solucionar el problema con la pantalla. Eh, a todos los que nos están siguiendo por nuestros diversos canales y las, diverses, las diversas redes. Es un placer una vez más estar compartiendo con ustedes. Eh, un martes más de sepsis. Eh, ¿Pudo compartirlo, Doc? Estoy en eso, no me deja compartir. Si gusta, Doc, me puede pasar la presentación, así yo la comparto desde acá. Eh, y hasta mientras podemos ir empezando, si desea. En la parte inferior tiene una opción que dice compartir, Doc. Ahí tiene sí. que darle clic y poner compartir pantalla. O, sí, está así, pero no, no me deja entrar. Bien. Si gusta, me puede pasar la presentación, así yo la comparto desde acá, mientras usted puede ir empezando. Si la tiene por WhatsApp, me la puede compartir, así yo la descargo y la, y la ponemos y empezamos. Ya, te la paso. Sí. Bueno, queremos agradecer a los amigos que nos saludan desde Nicaragua, desde El Salvador. ¿sí? Eh, un saludo. Y un abrazo a Cristian también, que nos saluda en el chat. Bien, si usted puede ir empezando, Doc, hasta que yo, yo pongo la pantalla, por ahí nos cuenta de qué va a ser la, la temática del tema de hoy, hasta que vamos eh, poniendo la presentación, ¿sí? Lo dejo con nuestra audiencia, hasta que yo pueda tener la pantalla y le comento en ese momento. Sí, mil, mil disculpas por esta interferencia. Eh, pues la verdad, a ver, a veces esto de la tecnología pues, nos, nos juega malos momentos. El, el tema que eh, me ha tocado exponer titula La epidemi epidemiología eh, de la sepsis, una mirada en Latinoamérica. Eh, espero que finalizando la exposición, pues estén convencidos que la, el conocer la epidemiología de la sepsis es tan importante, al igual que conocer, por ejemplo, la fisiopatología, conocer el tratamiento adecuado, conocer eh, el último eh, protocolo, guía, al, de igual manera la, la epidemi epidemiología de la sepsis tiene la misma magnitud de, de importancia. Sin duda, son muchos factores que en Latinoamérica debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, eh, nosotros en Latinoamérica tenemos, somos considerados países de bajos o medianos ingresos y sin duda esto repercute también en el acceso a una salud en los diferentes países. Pues esto, a diferencia de los países de, de primer mundo con, eh, con ingresos altos, pues eh, también esto refleja el, el acceso a la salud que ellos, ellos tienen, ¿no es cierto? Entonces, eh, poco o nada se habla de la epidemiología de la sepsis en Latinoamérica, porque los datos y los estudios que, eh, que he empezado a revisar realmente son muy pocos. Los únicos dos países que publican mucho acerca de la epidemiología es Brasil, eh, segundo está eh, Colombia y hay un pequeño estudio donde hace un análisis prácticamente de los otros países de Latinoamérica que hacen este, eh, que hacen este tipo de, de, de estudios. Sin duda, eh, conocer la epidemi epidemiología... También es muy importante en el sentido de que eh, los datos que muchas veces eh, nos pueda denotar eh, deben debe realmente reflejar el estado de, de, un de, de una determinada eh, población en el aspecto de la salud. Y con relación a la sepsis, esto se va se va agudizando. ¿Por qué? Porque eh, cuando los países de bajos o medianos ingresos tienen eh, el Producto Interno Bruto per cápita bajo, sin duda esto va, eh, va a repercutir en, en el acceso y en la atención que un, que un, que una, que un determinado, eh, una determinada persona puede. Puede, eh, puede tener y acceder a una determinada salud. Eh, sin duda, eh, la epidemiología tiene como importancia determinar la frecuencia y la tendencia que tiene eh, frente a una determinada enfermedad con el objetivo, ¿no es cierto?, de entender las intervenciones principalmente de la prevención, en el, en, en el caso de la sepsis pues que no vaya complicándose en un estado de shock séptico, disfunción orgánica, orgánica múltiple. Tenía unos gráficos muy interesantes en los cuales hago una comparación de, de los países eh, que ma mayor ingreso per cápita tienen en Latinoamérica, y ese es el caso de El Salvador, eh, de Puerto Rico, eh, de Uruguay. Eh, inclusive de, del Brasil, y también hay extremos per cápita, pues estos más o menos oscilan entre 40 dólares per cápita, los otros entre 20 a 18 dólares, y finalmente Haití y otros países más bajos que apenas llegan a un 5%. Hacemos un contraste, ¿no es cierto?, con los países que ma mayor eh, ingreso per cápita tiene en el mundo. Eh, caso de... Eh, Perdón, ya doctor, tengo... eh, ya tenemos eh, la, la presentación, así nos dan un segundito y, y continuamos con, con su presentación, ¿sí? Sí, entonces, como les eh, comentaba, eh, se ha hecho esta comparación, ¿no es cierto?, de, de, de estos otros países. Usted me dice, doctor, cuál es la... En eh, la anterior, por favor. ¿Este? Sí. Perfecto. Deme un segundo, Doc. Después eh, yo lo escucho. En un momento. Ya sabemos. Entonces, eh, continuando, nos hacemos una pregunta. ¿Será que vivir en países de bajos ingresos... O en vías de desarrollo de percute en la morbilidad y mortalidad de, en la sepsis en Latinoamérica, probablemente muchos de ustedes ya están contestando esa pregunta. Y los que trabajamos en un sistema público, como es el caso mío, prácticamente estamos expuestos, ¿no es cierto?, a la falta de recursos humanos calificados, a la falta de infraestructura, que sin duda afecta, ¿no es cierto?, en la, en la atención del paciente eh, crítico relacionado a la sepsis. La siguiente, por favor. Entonces, este es el gráfico que les mencionaba, donde hacemos una comparación, ¿no es cierto?, de los países eh, que más ingresos tienen en Latinoamérica. Como les decía, Puerto Rico, más o menos con 40 dólares, Panamá, más de 26, Chile, más de 26, Uruguay, más de 23, México, más de 20. Comparando, ¿no es cierto?, con, con países de primer mundo. Como Luxemburgo, más de 126 dólares, eh, Irlanda, Suiza, etcétera. Y vean que prácticamente no nos acercamos ni al 50% de, de, de estos montos. Y esto actualmente también ha repercutido, ¿no es cierto?, en el acceso de la vacunación. Prácticamente en Latinoamérica estos datos se reflejan. Estos países que tienen mejores ingresos eh, per cápita, eh, pues también han accedido rápidamente a las vacunas, porque es importante hablar, ¿no es cierto?, del Producto Interno Per Cápita porque es un indicador económico que se utiliza para entender el bienestar de la gente. Recordemos que la salud no solo es la ausencia de la enfermedad, sino un estado de bienestar físico, psíquico y social. Probablemente las personas que tengan mejor ingreso per cápita, esto se vaya reflejando también en un acceso de la salud más oportuna y pronta. La siguiente, por favor. Entonces, eh, la Organización Mundial de la Salud lo define a la epidemiología como el estudio de la distribución y los determinantes de, de estados o eventos relacionados con la enfermedad. Pero vamos más allá, una de las autoras de, de, de uno de los artículos que ha estado en la portada el 13 de septiembre en el Día Mundial de la Sepsis, pues que hace un estudio de la incidencia de la mortalidad nacional, regional y global, que es Ruth, va más allá. Ella menciona que eh, hay varios otros factores, ¿no es cierto?, que afectan a la evolución de la sepsis. No solo es individual, no solo es interpersonal, no solo es organizacional, no solo es de la comunidad, también de la sociedad. Nosotros, como el personal de salud, muchas veces nos enfocamos en el aspecto individual cuando evolucionamos evaluamos a un paciente desde el punto de vista genético, de la fisiopatología, su estado inmunológico, las comorbilidades, etcétera, pero vean que hay otros factores que directamente pueden no es cierto, afectar al, al, al manejo adecuado de las epis. la siguiente, por favor. Es así que una publicación de Machado en la cual menciona, ¿no es cierto?, que el, el tratamiento de la sepsis necesita una solución global. Y prácticamente habla de cuatro pilares fundamentales. Generalmente en las charlas que nosotros tenemos estamos dirigidos a la patogenia, ¿no es cierto? Para evaluar el agente etiológico, cómo se comporta en el organismo, eh, los nuevos tratamientos que podamos hacer, la resistencia antimicrobiana, los factores de virulencia, los sitios de infección. Poco analizamos muchas veces al huésped en el sexo, la raza, la susceptibilidad genética. Genética, si este paciente está nutrido o mal nutrido, el estilo de vida y si tiene una enfermedad crónica. Y vean que es uno de los factores que debemos tomar en cuenta a partir de esta charla en relación a los cuidados de salud, ¿no es cierto? Eh, en el caso anterior les mencionaba que los países pobres tienen poco ingreso, ¿no es cierto?, a, 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 a la vacuna, por ejemplo. Eh, un inadecuado acceso a las unidades de terapia intensiva, ¿no es cierto? Personal no calificado, una alta incidencia en, eh, en infecciones asociadas a los cuidados de salud, eh, una falta y una inequidad en la rehabilitación a pacientes que se dan de alta, tenemos pocas unidades de cuidados intermedios. Y finalmente, otro de los factores que se debe tomar en cuenta, es la falta, ¿no es cierto?, de guías adecuadas a los países de medianos o bajos ingresos. Entonces, vean que esto es uno, uno, de, los, uno de los factores, yo diría, un talón de Aquiles en, en, en los países de bajos y medianos esfuerzos, por, de, de ingresos, perdón. ¿Por qué? Porque muchas de las realidades de, los, eh, de, los, de las guías, de los protocolos, que lo hacen los, los países de primer mundo, prácticamente muchos no se adecúan a nuestra realidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en, en, un pa en países donde muchas veces no contamos con la suficiente tecnología. Así tengamos la mejor guía y, o protocolo para encarar esta enfermedad, pues muchas veces no es aplicable a nuestra realidad y sin duda ahí nacen las disparidades, ¿no es cierto? que desencadenan en una alta incidencia y pobres respuesta. Vean en este otro gráfico al lado derecho que la, la sepsis también tiene otras variables que no solo desde el punto de vista del, del patógeno del huésped van a repercutir, hay otros factores como la epidemiología. Eh, como la, el, la búsqueda clínica, la ciencia básica, cuidados clínicos y la sobrevivencia, sin duda pueden afectar al manejo de la sepsis. La siguiente, por favor. Vean que ustedes saben muy bien que la definición de la sepsis ha ido variando, ¿no es cierto? Desde la sepsis 1 en el 92, el 2001 la sepsis 2 y actualmente el 2016 la sepsis 3. Estas estas esta evolución, digamos, de estas definiciones tenían el objetivo prácticamente de ser adaptado a nivel mundial con el objetivo nuevamente de que su utilización sea para eh, enfocar a la sepsis o al shock séptico de una forma más fácil y que a partir de esto nosotros podamos hacer Estudios, sin duda, estas definiciones muchas veces no se han acomodado, por ejemplo, a los neonatos, donde los pediatras han tenido que hacer algunas modificaciones. Es así que el profesor Jean-Louis pues, hace un, un punto de vista en relación a estos conceptos nuevos y antiguos y él menciona que inclusive deberíamos ser mucho más prácticos ¿no?, en relación a la sepsis, relacionarlos rápidamente con una disfunción orgánica. Y para eso tenemos herramientas como el sofa, que en países como, el, como Bolivia a muy alta altitud muchas veces no es aplicable porque nosotros cuando hablamos de la variable respiratoria, eh, nosotros estamos sometidos a una hipoxia hipovárica, pues eh, nuestra PAFI oscila entre 280, a 285, entonces ya estaríamos, si utilizamos este, este sofa a nuestra altitud, pues estaríamos entrando con una falla respiratoria con dos puntos. Vean que no es aplicable. Sin embargo, el quit sofa sí podría ser aplicable, ¿no es cierto? Estas tres variables, de, desde la alteración mental, ¿no es cierto? Con un glasgo menos de 15, una taquibne, una frecuencia de, uh, respiratoria más de 22, y, y más o menos un, una presión arterial sistólica menor a menor a 100, son variables clínicas que sí se pueden aplicar, pero que lamentablemente muchos de ellos no son conocidos por el personal de salud. Entonces hay que reforzar estas, estas definiciones. La siguiente, por favor. Es así que Adikari empieza el... el, el el, 2000, el 2010, hacer un análisis de, 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 de estudios relacionados a la sepsis, toma los cinco continentes, los países que han participado de Latinoamérica eran Colombia, Trinidad y Tobago, que concluye que en los países de bajos ingresos y medios ingresos, pues prácticamente hay un compromiso de un 85% relacionados a la mortalidad y que los países de mayor ingreso prácticamente han disminuido la mortalidad. La siguiente, por favor. Ya hace un estudio interesante en esta diapositiva, si, ve, si ven, pues analiza la sepsis desde el punto de vista de la incidencia, prevalencia y la mortalidad. Un estudio muy interesante de Martime en los Estados Unidos de 22 años, que vamos a ir analizando este estudio porque realmente es el punto de corte en los Estados Unidos para analizar cómo se ha comportado la sepsis en, en muchos años. ¿No? En, en, en el Brasil también se han reportado casos, ¿no es cierto?, en relación a la sepsis. Una mortalidad más de 33,9%, la sepsis severa en un 46,9% y el shock séptico en un 52,2%. Claro, esto eh, se utiliza todavía el denominativo de sepsis severa porque esta publicación se dio en 2012 y como conocemos, eh, la nueva definición fue a partir del 2016. La siguiente, por favor. Eh, Machado hace un, un análisis interesante, ¿no es cierto?, de, los, de un reporte de estudios multicéntricos más importantes de los países eh, de bajos y medianos ingresos, prácticamente cinco estudios del Brasil, uno de Colombia, de Asia y, y, y de África. ¿Qué, ¿Qué es lo que menciona? Que el, eh, lo, este estudio es retrospectivo, la mortalidad fue similar en China en un 53%. Se analizaron 227 unidades de terapia intensiva, 290 casos por cada 100 mil habitantes. ¿Y por qué en Latinoamérica eh, eh, hay un incremento de la, de la incidencia y de la mortalidad? Porque pues pues, ella menciona que hay un, un inadecuado uso de antibióticos, una infradosis. Poca conciencia en los principios básicos como la farmacodinámica, la farmacocinética, una interrupción inicial del tratamiento, baja calidad de, de laboratorios clini de laboratorios microbiológicos que prácticamente hacen que se tarde eh, los resultados baja calidad de antibióticos, esto realmente nos debe llamar la atención. En, en, en los países de bajos ingresos pues nos mandan eh, antibióticos de baja calidad, una, una medicación, una automedicación y lo más importante, que ha encontrado una ausencia en la estandarización, ¿no es cierto?, de deportes para que podamos comparar. Algunos resultados con relación a la epidemiología. ¿No es cierto? Entonces, vean que hay varios factores que se deben analizar en el momento de evaluar a la sepsis. La siguiente, por favor. Este es el estudio que les mencionaba de Martin, es un estudio de, de 22 años, donde muestran ciertas conclusiones que se deben. Que, se, que, que prácticamente en algunos estudios se repite, pero cada, cada estudio epidemiológico en cada país es propio de cada uno y muchas veces es resultado también de la misma manera. Los hombres prácticamente en el género eran los que prácticamente tenían mayor incidencia. En la mortalidad, vean que en los primeros cinco años era elevado y esto pues se analiza porque... Eh, se invadía más, había mayores procedimientos invasivos, eh, la utilización de drogas inmunosupresoras, mayor eh, resistencia antimicrobiana, una vez controlando el mismo, pues vean cómo ha ido disminuyendo la curva. En la etnia, pues el, la raza blanca siempre ha mantenido un perfil bajo en relación a las Daza Negra y a los latinos. Y vean cómo se ha ido modificando, ¿no es cierto?, en relación a las bacterias Gram Positivas, que en los primeros cinco años estaba en el segundo lugar, pues luego ha ido ascendiendo, tomando el primer lugar en relación a las Gram Negativas, y vean que las, los hongos, pues han ido en franco, franco ascenso. ¿Qué es importante de, de, de este estudio? los costos. Más o menos por cada paciente que, inter, que, que, que ha ingresado a una, unidad, a una unidad de terapia intensiva, prácticamente le ha costado más o menos alrededor de unos 50 mil dólares. El Estado anualmente, el Estado americano anualmente ha gastado 17 billones de dólares para encarar las sepsis. Sin duda son cifras impresionantes que en Latinoamérica no lo hemos visto. La siguiente, por favor. Esta es, este es una de las portadas más importantes eh, que, que se ha visto el 13 de septiembre, cuando era el Día Mundial de la Sepsis. Un estudio muy importante publicado en el, en el Lancet, donde se evalúa la incidencia y la mortalidad nacional, regional y global de la sepsis. Un análisis de la carga global, el estudio de las enfermedades publicado por Sud y que concluye que hay 48,9 millones de casos en el mundo, 11 millones de muertos. Menciona que uno de cada cinco personas en el mundo muere con una enfermedad asociada a la sepsis, el 85%, ¿no es cierto?, ocurre en países de bajos y medianos ingresos. Dos de cada cinco prácticamente son en los extremos de la vida, ¿verdad? menos de cinco años o mayores de, de 65 años. Entonces, vean que estas cifras sin duda han llamado a la, a la atención. La siguiente, por favor. Y este es el estudio donde hace este análisis, la siguiente, este es un cuadro que quiero mostrarles, estas son las conclusiones que saca Zud y Johnson en relación a este estudio, 48.9 millones de incidentes, de, de incidencia, perdón, 11 millones de mortalidad, pues que se presentan casi el 20% de la mortalidad en forma general, eh, la edad había disminuido en un 37%, la mortalidad también había, dis, eh, había disminuido en 52.8%. La siguiente. Con esta conclusión podemos... podemos prácticamente eh, de forma indirecta decir que hay, ha habido en estos últimos 10 años una disminución de la mortalidad, de acuerdo a este estudio, pero no es así, porque los países involucrados en, en, en Latinoamérica prácticamente eh, fueron... Eh, México y Brasil, y en Latinoamérica son considerados prácticamente eh, países de medianos ingresos. Imagínense realizar el estudio, ¿no es cierto?, en países de, de bajos ingresos, probablemente la incidencia tal vez pudie, pudiese sido mayor. Vean este gráfico muy interesante en relación a la incidencia y a la mortalidad. Eh, el de color amarillo y el de verde agua implica menor incidencia. Pues vean, en Latinoamérica prácticamente la incidencia de este color verde, verde oscuro, pues prácticamente implica mayor incidencia. Y en África prácticamente es azul, azu verde oscuro, mayor incidencia. Y vean que en los países de, de altos ingresos... ¿Cómo repercute la mortalidad? Es decir, ellos, si bien tienen una alta incidencia, pero la mortalidad prácticamente se disminuye en relación a Sudamérica. Vean, el color verde se mantiene. Es decir, los países de bajos ingresos o medianos ingresos, o de, 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 de bajos ingresos, está directamente relacionado con la mortalidad. Si ustedes ven el color verde agua en, en los Estados Unidos prácticamente se torna de un color amarillo. ¿Por qué? Porque toman conductas con relación a la epidemiología y lamentablemente es una situación de Latinoamérica que no estamos eh, haciendo estudios con relación a la epidemiología. Los otros cuadros prácticamente muestran que el, el, eh, el, eh, las... Eh, las infecciones tomaron el primer lugar. Hay un descenso, ¿no es cierto?, de, de la edad. Eh, uno de los focos de infección fueron las diarreas. El, el foco infeccioso que llevó a la mortalidad fue, fueron las infecciones del, del tracto respiratorio. ¿Qué más menciona Zud en este, en, este, en este estudio? Que prácticamente, que tomaron 27 años, el costo en, los, eh, en el tratamiento en los Estados Unidos prácticamente fue de unos 24 billones. Se involucraron 195 países eh, con la premisa de que la sepsis es tratable con un tratamiento oportuno que podría mejorar el pronóstico siempre y cuando pues haya recursos y los, y los países con, alta, con, al, con ingresos altos pues tienen estos recursos a comparación de los nuestros. La siguiente por favor. Las conclusiones, la incidencia y la mortalidad se vieron en países bajos y, y medianos ingresos. Hay que trabajar en políticas de salud pública, trabajar en enfermedades como la diarrea y los costos implica una disminución prácticamente de las complicaciones. Lo que corresponde a nosotros es evitar o re reducir infecciones nosocomiales con un uso adecuado, ¿no es cierto?, de catéter venoso central, la sonda vesical, sin duda el lavado de manos, el acceso oportuno a una unidad de terapia intensiva, uso apropiado de antibióticos, facilidad del diagnóstico microbiológico y sin duda la capacidad de darle a un paciente un soporte vital avanzado, son algunas de las conclusiones que la. Sazud y Johnson. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. ¿Y, ¿Y qué hay en relación a la carga de la sepsis materna? Que en, en, en una población frágil. Eh, es un, es un, este es un estudio de Filipinas donde, lo, donde correlaciona la fragilidad de una mujer embarazada durante el embarazo, el puerperio o después de un aborto que está sometido a muchos factores de riesgo, ¿no? como un po pobre acceso a la calidad de los cuidados maternos, una, una tardía eh, diagnóstico en el sitio de la infección, un acceso tardío a un tratamiento correcto que sin duda afectan más aún a un paciente, ¿no es cierto?, con una sepsis materna. ¿Y cuáles son las complicaciones, ¿no es cierto?, de una muerte materna. Sin duda, son lapidarios, desde la fragmentación de la familia, hay un, una deserción de, de los hijos a la escuela. Eh, si hay niños eh, entre 1 y 9 años, las probabilidades de fallecimiento es alto y si los niños sobreviven, pues están muchos de ellos sometidos a una desnutrición. Entonces okay. vean que eh, la muerte materna sigue siendo en el mundo lapidario y prácticamente destruye eh, el núcleo familiar. La siguiente. Vamos a hablar un poco en relación a la resistencia antimicrobiana global. Este es un gráfico donde el verde representa una baja severidad, el amarillo se presenta un, 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 una severidad media, y eh, el, el color rojo denota una alta severidad, ¿no es cierto? Y vean cómo podemos nosotros encarar a esta resistencia antimicrobiana, pues unirnos, ¿no es cierto?, con fundaciones como la Organización Mundial de la Salud, la CDC o la Fundación Fleming, pues buscar infraestructuras adecuadas. En, en laboratorios, mejor capacidad laboratorial, que se puedan recolectar los datos y que eh, los laboratorios prácticamente se encuentren en todos los centros de salud o a todos los hospitales de todos los, los niveles. Entonces, son datos muy importantes que nosotros debemos tomar en cuenta a la hora de encarar la resistencia antimicrobiana. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor, este es un estudio donde habla la mortalidad. Vean esta trilogía que debemos a partir de momento, ¿no es cierto?, conocer, mejorar la cualidad, buscar mejor investigación y recursos, y sin duda eh, la epidemiología juega un rol muy importante en la sobrevivencia de las sepsis. La siguiente, por favor. Este es un estudio pues, interesante también por Machado, donde eh, hace el estudio Spritz, donde se evalúa, ¿no es cierto?, eh, la evolución de datos prevalentes de la sepsis en el, en el Brasil. Ella menciona que la mortalidad y la prevalencia en el Brasil es, es, es muy elevado. ¿no es cierto? Los resultados varían y están asociados prácticamente a un adecuado acceso a los, a los recursos y al tratamiento. Sin duda se deben realizar, eh, establecer programas que, que se direccionen a prevenir la sepsis, un diagnóstico temprano y un adecuado eh, tratamiento que podamos hacer sin duda con el objetivo de disminuir la, la mortalidad la siguiente por favor vean que de los estudios de los resultados lo, el sistema privado pues disminuyó la mortalidad eh, hay que nomás hacer hincapié en la definición de la sepsis o shock séptico en los servicios de emergencia, porque generalmente es donde llega el paciente crítico en las salas de emergencia, finalmente en las unidades de cuidados intensivos. El sitio de infección, pues eh, más frecuente es a nivel pulmonar y se utilizaron una serie de... De, de, de protocolos. Miren, en este mapa, pues el color rojo muestra la mayor cantidad de camas disponibles y, y de acuerdo a, a este estudio, pues se vio más en Sao Paulo y Río de Janeiro, ¿no? y las otras poblaciones, pues prácticamente son pocas camas que tienen, ¿no? La siguiente, por favor vamos a hablar un poquito en relación a, a la realidad de nuestro país en bolivia antes de la pandemia habíamos hecho un censo de las camas equipadas en terapia intensiva nuestros requerimiento de acuerdo a la organización mundial de la salud debería ser por cada 10.000 habitantes una cama equipada somos alrededor de 11.6 millones nuestros requerimiento más o menos debería ser mil camas apenas llegábamos a 485. Apenas somos 215 intensivistas o éramos, hemos logrado subir a unos 240, pero nuestro requerimiento es 500. Vean que esta falta de recursos humanos, la falta de infraestructura, son variables que se repercuten sin duda en el manejo de la sepsis y esta realidad pues casi se ve en muchos países de Latinoamérica. La siguiente, por favor. Es un estudio pese a estas limitaciones. La Sociedad Boliviana de Terapia Intensiva ha elaborado unas guías de tratamiento en el COVID en el sector de sepsis y hemodinamia. Vamos a ir mencionando algunos aspectos relacionados a esto. La siguiente, por favor. Pues, uno de los objetivos prácticamente era acercarnos al gobierno, al Ministerio de Salud, para que ellos puedan aprobar estas guías que habían elaborado o que habíamos elaborado los intensivistas. Al, al haber una ausencia de evidencia directa eh, de pacientes con COVID-19, pues nosotros habíamos hecho una sugerencia o recomendación basada en la evidencia indirecta. La siguiente. Y habíamos analizado prácticamente cuatro pilares, el, eh, la terapia de fluidos, habíamos hecho una recomendación y habíamos fundamentado con mucha solvencia, con referencia bibliográfica, por ejemplo, eh, la utilización de parámetros dinámicos para monitorizar al paciente crítico, eh, sugerir una estrategia conservadora. Zeto eh, de fluidos, el uso de cristaloides, siempre de forma individualizada, mejor si son cristaloides tamponados. Eh, en el aspecto de la utilización de drogas vasoactivas, eh, la utilización de la norepinefrina. En caso de no haber utilizar eh, epinefrina, evitar el uso de la dopamina manejar o titular los vasoactivos tratando de alcanzar una presión arterial media de 60 a 65 ante una disfunción cardíaca o hipoperfusión persistente, eh, pese a la deshidratación de fluidos o no, norepinefrina, la utilización de dobutamina, los corticoides solo frente a un shock refractario, eh, habíamos utilizado también los corticoides solo en pacientes con distrés respiratorio agudo, antibiótico terapia en pacientes eh, prácticamente eh, eh, que tengan una insuficiencia renal. Habíamos eh, recomendado una terapia antimicrobiana empírica, pero guiado con el perfil bacteriano. Con el perfil bacteriológico o epidemiológico o mapa microbiológico local, ¿no? Que debemos eh, para acercarnos más, certeza, más certeramente a un tratamiento. La siguiente, por favor. Ya vamos terminando. Eh, nosotros también habíamos hecho un estudio en relación a la caracterización de la sepsis en las unidades de terapia intensiva en, en tres departamentos del país, con la ayuda de una ONG. De hecho, uno de los eh, pioneros ha sido el doctor Prieto de Santa Cruz, que precisamente es uno de los representantes también de Bolivia. La siguiente. ¿Y qué es lo que hemos encontrado? Prácticamente un porcentaje de internaciones de la sepsis en un 18%, la proporción de casos estudiados en un 56% en los masculinos, un 44% en los femeninos. El grupo etario, la media, oscilaba entre 69 a 79. La tasa de la letalidad en, del 2016 al 2018 prácticamente entre 49 y 50, en el 2019 un 42%. La siguiente, el foco prácticamente más identificado era el foco pulmonar. La siguiente, por favor y los pacientes que fallecían también era el foco pulmonar, la estadía en las unidades de terapia intensiva de 1 a 10 días y la mortalidad prácticamente como es esto del mundo en los extremos de la vida más de 65 años. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las conclusiones a las que hemos llegado? Pues eh, conocer la situación de real de la epidemiología casi en esto de Latinoamérica se ve limitada y afectada por la calidad de datos en los registros clínicos. La siguiente, por favor. El, el, la sepsis, el foco pulmonar, pues constituye la primera causa de internación en las terapias intensivas. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que recomendamos? Fortalecer los recursos humanos, los recursos tecnológicos y sin duda se, eh, manejar como es esto del mundo, lo hace en relación, en relación a, 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 a la clasificación de enfermedades, ¿no es cierto? Es muy importante manejar un, un, solo, un solo discurso, esta clasificación internacional de enfermedades, pues nos va a ayudar prácticamente a catalogar y a clasificar una determinada enfermedad. La siguiente, por favor. Algunas sugerencias que habíamos hecho, las jornadas de capacitación y actualización, el uso adecuado de antibióticos, estudios específicos en relación a la mortalidad. La siguiente, por favor. Propuestas de investigación, sin duda, esto lo podemos replicar en todo el proyecto SEPSIS en Latinoamérica, una, fortalecer la capacidad resolutiva de los hospitales. De, de, de todos los países, implementar protocolos estándares o guías, siempre y cuando se adecuen a nuestra realidad, ¿no es cierto? Implementar sistemas informáticos. La siguiente. Y finalmente, estas otras dos diapositivas. No nos olvidemos de los cinco momentos para la higiene de las manos. Pues este, este procedimiento cuesta, es barato, es aplicable a todo el mundo, pero lamentablemente nuestro amigo celular ingresa a muchas unidades de terapia intensiva y son pocos, ¿no es cierto?, los, los que se pueden eh, desinfectar. Entonces, a tomar en cuenta este detalle. La siguiente, por favor. Eh, ya para finalizar, ¿no es cierto? Nosotros estábamos eh, siempre con el objetivo de entender la fisiopatología de la sepsis, ¿no es cierto? Tratando de cortar cualquier cascada inflamatoria. Prácticamente vanos han sido los esfuerzos, pero como ustedes se han dado cuenta, la epidemiología de la sepsis va más allá. El enfoque tiene que ser integral, no solo es la fisiopatología, no solo es el tratamiento, sino conocer al individuo, ¿no es cierto?, conocer qué sistema de salud eh, se encuentra en un determinado país, conocer las falencias que tiene, sin duda las guías que se deben adecuar a nuestra realidad. Uno de los errores más grandes que cometemos muchos eh, es cuando correlacionamos, ¿no es cierto?, nuestras guías y protocolos, eh, con países de, de, de altos ingresos, prácticamente infraestimamos nuestra situación real en relación a la incidencia y muchas veces a la mortalidad de los pacientes. Prácticamente los pocos recursos tecnológicos que tenemos los países de medianos o bajos ingresos, sin duda se traducen en una mayor mortalidad. Tenemos que aprender a elaborar prioridades con políticas de salud. ¿no es cierto? Tratando de buscar un adecuado presupuesto y sin duda nos falta mucho que trabajar en relación a la sepsis en, en, en Latinoamérica. La siguiente, por favor. Y una recomendación, que esta es mi última diapositiva, trabajar en la epidemiología local de cada país, miembros del proyecto de sepsis Latinoamérica, lo que debemos eh, formar o producir esa evidencia no es cierto para realmente comparar con datos fidedignos la siguiente y eh, quiero agradecerles la atención y pedirles disculpas por esta eh, por esta eh, prácticamente interferencia de, de, de las diapositivas que no estaba planeado muchas gracias Su ponencia es súper completa, muy buena. Eh, creo que todos a nivel latinoamericano tenemos el, el mismo eh, componente con respecto a, a lo que es nuestras políticas públicas de salud, ¿verdad? Esto es algo más global, conocer lo que es nuestra estadística, nuestra epidemiología, es todo un desafío, además de, de enfatizar un poco en lo que es la prevención, ¿verdad? Entonces... Eh, muchos datos muy importantes, todos. Así que felicitaciones, doctor, y muchas gracias. Eh, no tengo preguntas, eh, pero sí me gustaría invitarlos para el próximo martes. Eh, tenemos como charla la remoción esta corpórea de citoquinas, y eso va a estar a cargo del doctor Sebastián Ugarte de Chile. Así que nos vemos para el próximo martes acá. Este, todos juntos nuevamente y para poder aprovechar lo que es este proyecto SEPSI Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias.